fiel escudero de Gustavo Petro en la Alcaldía Mayor de Bogotá y de las causas sociales, políticas y económicas del país que lo condujeron a formar parte de las banderas del M-19, a estudiar Derecho en la Universidad Nacional y ser asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, Guillermo Asprilla fue un hombre carismático, contestatario de temple en su carácter y riguroso en su ideología. Por eso defendió las banderas de la igualdad y la justicia, condición que lo llevó en el último año a una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos proferida por la Procuraduría por un presunto conflicto de intereses cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de Bogotá y haber sido el defensor de los vecinos del relleno sanitario de Doña Juana en el suroriente de la ciudad en 1997. Su cercanía con la izquierda del país lo llevó a liderar el equipo de trabajo de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá como director de la UAS y luego de la Secretaría de Gobierno. Su nombramiento tuvo una gran acogida dentro del movimiento progresista, donde incluso el asprillismo se constituyó en una ala de ese movimiento político, reconociendo su astucia en la política distrital. El fallecido jurista había enviudado hace 3 años, luego de que su esposa Luz Elena falleciera tras luchar contra un cáncer. Su muerte tras una enfermedad terminal deja un gran vacío entre sus amigos y seguidores. Su legado político y humano lo hereda a sus 2 hijos.